Hola a todos, queridos y queridas, ¿estáis bien? Pues yo que me alegro, aquí estamos en un nuevo gameplay de BioShock. Si no me falla la memoria, es el número 18. Y bueno, antes de empezar, queremos dar un homenaje a nuestro querido señor Lobo Solar. Aquí le tenéis. Que nos está apoyando mucho en la serie, la está siguiendo de cerca. Y desde aquí le enviamos un fuerte abrazo, un gran saludo. Venga, señor Lobo Solar, aquí te traemos otro vídeo, a ti y a todos los demás. Muy bien, vamos a reanudar, empezamos nueva misión, la tercera. Estamos en, ¿cómo era? No sé qué, Bounties, no me acuerdo, pero me parece que esto va por el metro. Vamos a ver qué nos depara esta nueva misión. Estuvo muy bien la del pabellón médico, la anterior. Vale, de momento por aquí no pasa nada. Lot, a ver qué pone. Lot e hijos, los hijos de Lot. Será sin Z, ¿no? Será Lot. Ya has disfrutado de la compañía de Andy O'Ryan. Él es quien levantó este lugar y también quien acabó con él. Nadie sabe exactamente qué pasó. Quizá se volviera loco. Quizá el poder le afectó. Quizá simplemente decidiera que no le gustaba la gente. Lo mires como lo mires, murieron buenos hombres. Mi familia está en un submarino escondido en los cimientos de Pescados Fontaine. Bueno, menudo rollete. Nuevo objetivo, dirígete a Pescados Fontaine. Ole. Vale, la flecha me indica que vaya para allá. Estoy viendo que esto es una tía, ¿no? ¿Es una tía o un tío al que le han hecho ahí algo raro? Bueno, vamos a ver cómo vamos de armas. Uno, dos. Ah, dos. Tengo 6 balas de pistola. A ver, espérate un momento. Cero proyectiles de ametralladora. Pero aparecen ahí unas balitas marcadas. ¿Cómo puedo acceder a eso? ¿Cómo puedo acceder a esas balitas que hay arriba? Me refiero aquí a la izquierda. No puedo llegar a la izquierda con el ratón. ¿Qué es que sé? ¿Qué es, tronco? A ver, G. Voy a apretar teclas, a ver si me deja avanzar. ¡Ah! ¿Dónde le he dado a V? Dios, si tengo un montón de estos proyectiles antipersonales. O el... ¿Le he dado a la B? ¿Dónde le he dado, tío? No sé dónde le he dado. ¿V o B? Bueno saberlo, ¿eh? Perdigones, y fíjate, a ver, ahora lo vamos a saber. Usa rueda ratón y B para cambiar de munición cuando estés en modo arma. Ajá. No, en modo arma y B. ¡Ay! Tengo 15 perdigones eléctricos. ¡Joder, tío! Estoy armadísimo hasta los dientes. Pero vamos a coger la ametralladora. De momento esto, para no gastar munición, que la cosa está escasa. Por aquí seguro que me dan premietes. ¡Wow! Perdigón. 6 perdigonazos. Ametralladora. Si ya tengo una ametralladora. Vale, 34 proyectiles de ametralladora. Voy servidísimo. Quiero saber si esto es un tío o una tía. Ah, mira, cadáver, lo puedo registrar. Vendas. Pues no me vienen mal. Uy, buah, ¿qué ha pasado? Tío, ¿qué ha pasado? Lo he tocado y he pegado un pedazo de salto. Acabo de alucinar. Bueno, por aquí hay más cosillas. Vamos a rastrear bien, a ver qué más se puede coger. La Biblia, tío. Uff. Sacrilegio. A la mierda la Biblia. La he destrozado, tío, he destrozado una Biblia. Ya verás tú, me van a castigar. Es un tío, creo que es un tío. Toma. Vale, no es tía, no es sexy. A ver, vamos a ver. Toma, anda, mira, aquí hay una Biblia. Se pueden romper páginas de la Biblia, pero la Biblia del todo no. Bueno, vamos a avanzar. Avanzando. Bueno, hay más cosas por aquí detrás, ¿eh? Ahí hay una cajetilla de tabaco, creo. A ver, voy a apartar cajas. Una bitacámara. Por si me alquilan. Nada, por aquí no hay nada.
Habrá que buscar los pescaditos. Aquí está la Biblia. I swear on the Bible. Toma. Para la Biblia. Máquina expendedora. Por aquí no puedo avanzar. O más cajón. Registrar. Vacío. Tengo $97. No hay alguna. ¿Estas cajitas se pueden inspeccionar? No. Estas, algunas de estas tampoco. A ver, aquí hay un teléfono tirado en el suelo. Cadáver, registrar. Uy, este tipo de bicho no lo había visto nunca. ¿Qué es? ¿Un Big Daddy o un hermano del Big Daddy? $9. Banco genético. Intercambiar mejoras genéticas. ¿Qué es esto, tío? Vamos a dar a la M a ver qué nos dice. Banco genético. Un banco genético sirve para cambiar unos plásmidos por otros. Aquí dispondrás de todos los plásmidos que hayas recogido hasta el momento. También puedes usar el banco genético simplemente para revisar tu colección de plásmidos. Vale. Los plásmidos se dividen en 4 categorías distintas: activos, físicos, ingeniería y combate. Para revisar tus plásmidos o cambiar alguno de ellos, elige primero la categoría que te interese. Vale. Luego elige el plásmido que quieras quitar. Y por último, echa un vistazo a la lista de plásmidos que hayas reunido en esa categoría y elige el que quieras incluir. Siempre puedes volver a instalar el que acabas de quitar si sigue siendo el que prefieres. Bueno, va. ¿Para qué es esta flechita? No sé para qué. A ver el mapa. Ajá. La misión, dirígete a Pescados Fontein. Pip, 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 pip. Pip, 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 pip. Bueno, pues vamos a ver de qué va esto. Patología elegida, plásmidos, tónicos físicos. Ah, esto es lo de la jeringa de F. A ver, tengo enfurecer, incineración. Tío, no me puedo llevar. A ver, incineración. No puedo llevar telequinesis, prefiero el rayo. Enfurecer. Vale. Pero arrastra y suelta para equipar. A ver. No me deja. No me deja, o sea que solo puedo llevar dos de estos. Sí me deja cambiar, pero prefiero la telequinesis. ¡Qué timo! Que solo me deje dos. Vamos a elegir otra categoría. Aquí solo tengo uno. Vale, ahí vuelvo a la categoría. Aquí no tengo ninguno. Y a ver aquí. ¿Qué es esto, tío? Descarga estática. ¿Ah? Sí, 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 esto la sigo teniendo. ¿Y esto? Ah, y casco blindado, vale. Pam, pam, pam. Para pam, pam, pam. No está pasando nada. No mucho. Aviso. ¿Tienes...? Ah, no, 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 no. No me ha dado tiempo a leer el aviso. Coña. No me ha dado tiempo a leer el aviso. Tienes una ranura, decía. A ver, voy a volver a abrir esto. Pim, pim, pim. Para ver si me vuelve a salir el aviso. Aviso, tienes una ranura libre en la que podrías poner un plásmido u un tónico genético. Una ranura libre. Joder, tío. Una ranura libre. Tengo una ranura libre. Mentira. Arrastra y suelta para equipar. Pues aquí va a ser que no. Tengo una ranura libre. Aquí tengo una ranura libre. Sí. Pero no hay nada que poner. No hay nada, tío. Joder, hay millones de plásmidos aquí. No hay nada que poner. Ya sí. Pim, 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 pim. Continuamos. Que llevamos ya aquí casi 10 minutos. Y todavía no ha ocurrido prácticamente nada.
Pero seguro que en breve, ya verás, no te preocupes. ¿Aquí cambian los escenarios o más o menos es siempre igual? Es una ciudad, estamos en Rapture, una ciudad bajo el agua. Bueno, aquí ya hay tema. Voy a equiparme. A ver, nada por aquí, nada por allí. Ahí hay una sombra. Evidentemente será un splicer. Está, ¿veis? Está en un mundo bajo el agua. Ay, va, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un cuerpo ahí pudriéndose en el agua. ¡Oh, my God! ¡What the fuck! No, hay dos, tres, varios cuerpos pudriéndose ahí en el agua. ¿A que reviven y me atacan? ¿Veis? Ahí ves la ciudad enterrada bajo el agua. ¿Qué se arrastra por mi jardín? ¿Qué pasa? ¿Una adivinanza? ¿Dónde está esta tía? Ya me ha mosqueado. Es una sombra la hacia que he ido y ha desaparecido la sombra. Pero por arriba no hay nada. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Dónde está la puerca esta? Puerca, ¿dónde estás? Se ha pirado. Oye, más ametralladora, más botiquín. Madre mía, me estoy nutriendo tela. No tiene nada este maldito cadáver. Toma, por no tener nada. Mira, está saludando. ¡Hola, hola! No, ha dejado de saludar. Mantén pulsado H para obtener una pistola si te has quedado atascado. Batisfera. Bueno, 31 proyectiles de ametralladora. Si me están dando tanta munición, es que lo que me avecina, lo que sea vecina, va a ser complicado. Pero los días pasan volando. La tía está detrás de mí o delante de mí. Me voy a girar rápido. Parece que delante. Parece que delante. De momento solo hay voces. Por aquí no hay nada más. Hay un botiquín. Curar $16. Por si hubiera que volver. Poco más de momento investigando aquí. Hoy va. Acabo de ver que me parece que ya sé para qué voy a necesitar la ametralladora. Proyectiles antipersonales. He visto un Big Daddy y una Little Sister. Bueno, malo, pues no lo sé. Aquí se avecina una gran batalla. Cangrejos. Vaya punto, ¿no? Esto es como un mercado, una lonja, un mercado de pececillos y movidas. Iba a haber movida, ¿eh? ¡Ay, wow! Un lanzador de... ¿No es cierto? Venga, no, me he equivocado. Empieza la acción, chicos. Bueno, me lo he cargado. Me lo he cargado al tirabombas. Joder, empieza la acción. A ver qué pasa si voy atrás. No, el follón sigue si voy atrás. ¿Qué hay aquí? Vamos a meternos aquí. ¡Uy, va! ¡Me cago en! ¿Qué pasa aquí? ¡Me cago en la leche! ¿A quién se le ocurre meterse aquí, tronco? Me voy a agachar. Ya me lo he cargado, no. Ya me lo he cargado. Me estoy quedando. A ver, aquí tengo 65 proyectiles de ametralladora. Joder, un Big Daddy. No sé si me atacará. Si lo tendré que atacar. Está herido. ¿Lo ataco o no lo ataco? Voy a acercarme. Si me ataca,
Y a Paco. Estoy lista para irme a la cama, señor. Tengo que salvar al Big Daddy. ¿Dónde están atacando al Big Daddy? Big Daddy no me ataca, tío. ¿Por qué? ¿No me ha visto o qué? Nunca sé si atacar a los Big Daddies o no. De todas maneras, registro los contenedores en busca de botín. Me levanto. Por aquí sí que puedo ir. Vuelvo al principio. Oh my god, oh my god. No me ha atacado el Big Daddy. No sé si es bueno o malo. Mira, pececitos, tío, es como un acuario. Este pececillo está agonizando. No me gusta eso. Está agonizando el pececillo. Parece que va a seguir agonizando. No puedo cargármelo. Y no voy a gastar una bala, evidentemente, por un pececillo. ¡Cómo mola el acuario! ¡Ahí va! El Big Daddy está aquí. Antes he tenido una oportunidad de cargármelo, pero no me ataca. ¿Tengo que atacarle o no? Ahí va el de las bombas. No, las bombas me las está tirando a mí ahora. Telequinesis. Telequinesis y te vas a cagar. Tírame otra bomba, venga. A ver si te atreves. Para ti. ¡Wow! ¡Otra bomba! Bueno, me está atacando ahora el Big Daddy. ¡Buf! Vámonos de aquí. Me voy a meter debajo, si puedo. A ver si le puedo hacer la trampa, porque desde el otro lado. A ver, quítale electrorrayo. Fuck the Big Daddy. Me está atacando y todo por defenderle. Vale, aquí eres mío. A no ser que te subas. Se ha subido, cabrón. My God, oh God. Venga, baja. Vale. Está casi liquidado. Pero tío, si está súper muerto. Ya ha caído. Me ha costado unas cuantas balas. Vamos a por la niña. Me ha venido bien este escondite, ¿eh? Oye, me está molando este escenario. Vos le registra. $44. Bueno. ¿Cosechar o rescatar? Voy a cosechar, chaval. Va. Más F. Oh. H es el mapa y esto es el mapa. O sea, me da igual la M que la H, ¿no? Me da exactamente igual. Pobre niña. Bueno. Lo que más me duele es lo de las balas. Esto no es como Call of Duty, que tienes tropecientas mil balas. Pistola de remache es registrar. Ajá. Nada. Pistola de remaches. No me la puedo llevar, tío. El pistolón de... del notas. Bueno, vamos a rastrear un poquito hacia atrás, a ver si nos encontramos algo. Antes me decía que mirara no sé qué. Tan. Qué bonito el temita. Sí, pues ya nos hemos metido de lleno en la tercera misión. No sé qué bounty, no me acuerdo ahora del título. Vale. Parece que por aquí abajo no hay nada. Me ha venido de perlas esta escapatoria, porque por aquí no cabía el Big Daddy. ¡Oh!
Aquí tengo algo nuevo, creo. Me cago en... Pues qué bien, ¿no? Vaya sorpresa, más idiota. A ver qué pasa ahí por aquí. Pa 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 pa. Trozos de pescado. ¿Me puedo subir esta caja? Vamos a ver. Ya. Pues sí. Puedo, puedo. Así, a ver. Rapture Metro. Estamos en el metro de Rapture que me ha traído a esta estación. Es como muy raro, ¿no? Ahí había un tío tirando bombas que ya no está. Me lo cargué. Y aquí lo vamos a dejar para el siguiente gameplay, que seguiremos avanzando por ahí, por ahí, donde tenemos delante. O sea, que esos son minas. O sea, que no me acerco a las minas. Ya me han pegado un petardazo las malditas minas. Vale, muy bien. Pues chicos, de nuevo un saludo a Lobo Solar y al señor Lobo Solar. Y nos despedimos, nos vamos, etcétera. Bueno, volveremos. Ya sabéis que lo que podéis hacer: apuntaros al canal y dejar un like, un comentario y estas cosas. También me podéis seguir en Twitter, PepePrince15. Muy bien, nos vemos. Adiós.